Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Bienvenidos. Esperamos que alguien más se nos una. Vamos a esperar un momentito para poder dar inicio. Mientras tanto, vamos a conversar sobre la clase del día de ayer. ¿Pudieron practicar lo que estuvimos haciendo? Yo sí pude, solo que bien raro, Excel me dio un error y al querer abrir de nuevo el archivo, ya una vez puesta la contraseña y todo, no me permitía hacerlo, solo me decía que había un error con el archivo y hasta ahí se quedaba. Ah, como que se dañó. Bien raro saber en qué parte. ¿Y qué tipo de fórmula, qué tipo de protección estaba aplicando? ¿La del video o la del cifrado? Fíjese que primero utilicé la del video, quise ponerle la contraseña de apertura. Ajá. Entonces yo dije, vamos a probar. Entonces lo cerré y todo, y cuando lo volví a abrir, ya no me dejaba ingresar. Bien raro. ¿Y no probó con otro archivo, hacer lo mismo? Fíjese que bien raro, no sé si es problema ya del propio Excel, pero no me permitía abrir ninguna hoja de cálculo. Yo lo que hice fue reiniciar la máquina y ya me dejaba ingresar ya a Excel, pero no me permitía abrir esta hojita de la de ayer, la de la clase de ayer de seguridad. Bien raro, a saber en qué estará que se le dañó el archivo. Bien, bien raro. Pero bueno, sería de intentar crear un nuevo libro y verificar, probar la forma del video y ver si en esa parte es la que le da error, si ese tipo de contraseñas es la que le daña el archivo, aunque está bien raro. Si eso pasara, entonces usted tiene las otras formas de poderle aplicar una seguridad a sus libros, a sus archivos. Lo bueno que vimos las demás formas también. Ahí, a mí lo que se me había ocurrido era volver a descargar el archivo para ver si era eso lo que me había dado problema en la descarga. Ajá, sí, a veces en la descarga hay problemas breves de desconexión y eso lo que genera es que el archivo se daña. Tiene razón, pruebe, intente otra vez, descárguelo. Y si no, cualquier otro libro usted lo puede crear y haga las pruebas para verificar ahí, seguir probando y descartar si fue que el archivo se dañó en la descarga o es problema al generar la contraseña. ¿Alguien más nos puede compartir su experiencia? Quiero saber si pudieron practicarlo.
Liliana. Hola, buenas noches. No, no me he quedado, no me ha quedado chance de practicar. Ok. No soy sincera. Sí, perfecto, está bien, no hay ningún problema. Bueno, lo importante es que ustedes ahí tienen la lista de reproducción, si ustedes quieren volver a ver la clase, si hay algo que no les quedó claro. A veces nos desconectamos, hay muchos problemas con la conexión, ahí quedó y lo pueden hacer. No hay ningún problema. Bueno, iniciaré a compartir pantalla para dar inicio a lo que es el tema de este día. Bueno, esa sería nuestra agenda. Tenemos los objetivos, recorrido en plataforma, desarrollo, desarrollo de ejercicios, preguntas y lo que es el cierre. Como objetivo de nuestra sesión, queremos lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Bueno, me permiten un segundito. Bueno, disculpas, ya estoy aquí de regreso. Bueno, ¿qué significa consolidar datos en Excel? ¿Alguien podría decirme qué es consolidar datos para ustedes? Según lo que hemos estudiado en plataforma. Oscar, por ejemplo. Pues lo que estaba leyendo aquí es como una forma de resumir la información que tenemos para poder ensamblar todo y que se pueda actualizar de una manera fácil. Muy bien, eso es. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Josué? ¿O alguien más por ahí? ¿Como un resultado final? Muy bien, como un estado final. Exacto. Bueno, aquí tenemos lo que es el... Aquí está. Ay, esta se me fue. Ok. Consolidar datos en Excel significa recopilar, agrupar, organizar los datos ubicados en distintas hojas de cálculo y dejarlo en una hoja maestra, en una hoja principal, en donde va a estar el resultado final, ya sea que pertenezca al mismo libro de Excel o a diferentes libros entre sí. Vamos a tratar de consolidar datos primero en una sola, en un solo libro, tener en un libro varias hojitas y realizar el consolidado y luego realizar un consolidado con dos libros sobre el mismo contenido. Tal vez tenemos una empresita, tenemos un negocio y nosotros queremos conocer qué vendedor vendió más en los diferentes meses del año. Vamos a hacer una tabla que sea algo grande para que así nosotros veamos la importancia de la aplicación del hecho de consolidar datos. Y
así vamos a analizar cómo lo haríamos nosotros manualmente y cuál es la diferencia de aplicar la consolidación. ¿Alguien me puede ayudar con esa lámina a leerla? Marvin. La consolidación es un proceso que requiere del previo análisis de los datos originales. Esto con el fin de determinar cuál es el método más conveniente para consolidar y además para revisar la coherencia e isomorfismo en los datos. Ok, muy bien. Nosotros vamos a crear una pequeña base de datos y vamos a ir analizando los diferentes valores que nosotros vamos a tener en ellas y de los cuales nosotros tal vez queremos conocer cuál es la suma total, cuál es el promedio de ventas, en qué mes vendí más y en qué mes vendí menos. Nosotros podemos hacer esas operaciones en cada una de las hojas, pero con el consolidado nosotros queremos tal vez saber qué tal nos fue en unos 2 años. Vamos a ver, permítanme, alguien está solicitando entrar. Muy bien. Esto permite descartar registros que restan uniformidad, aunque estos se tengan en cuenta para determinar la precisión de la muestra final. Ejemplo. Una empresa nacional gestiona una hoja de cálculo de gastos para cada una de sus oficinas regionales. Al consolidar los datos de todas las hojas, se obtiene una hoja maestra con los gastos corporativos. Esta puede contener también los niveles de inventario, la rotación de productos, las ventas totales y los promedios, entre otros. Es un ejemplo de cómo nosotros, de cómo una empresa puede aplicar este tipo de operaciones y simplificar procesos, ahorrarse tiempo. Ahora tenemos lo que son los pasos para consolidar datos. Siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Como paso número 1 dice, si aún no lo ha hecho, configure los datos de cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Aquí tenemos los pasos. Asegúrese de que cada rango de datos esté en formato de lista. Cada columna debe tener una etiqueta, es decir, un encabezado. Y esto es algo principal, algo fundamental. En la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos. Excel lo hará por usted. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. Como punto número 2, en la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda en el área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Paso número 3, haga clic en consolidar en el grupo de herramientas de datos. Estos pasos los iremos realizando uno por uno. Y aquí tenemos el grupo de herramientas. Todas estas opciones son las que pertenecen a esta categoría y nosotros vamos a estar trabajando con lo que es consolidar.
Como cuarto punto, dice, en el cuadro función, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es suma. Aquí tenemos un ejemplo de la ventanita. Tenemos la función, tenemos suma, que es la que nosotros vamos a realizar primero y después vamos a realizar otras operaciones. En esta parte de referencia es donde nosotros vamos a ir ingresando los rangos o las celdas que contienen los valores que nosotros queremos consolidar. Lo vamos a hacer uno por uno. En este caso, vamos a ingresar el primer valor que deseamos consolidar en esta parte de referencia y luego vamos a hacer clic en agregar. Al hacer clic en agregar, se va a pasar al siguiente cuadrito que dice todas las referencias. En esta partecita, en ese cuadrito, van a aparecer cada uno de las referencias que nosotros vamos agregando. Y algo importante es que nuestra tabla contenga... que aquí nosotros, si nuestra tabla tiene rótulos en la parte superior, vamos a checarle esto, fila superior y columna izquierda. Porque nosotros en la columna izquierda nos vamos a basar, por ejemplo, en los productos. Algunas empresas manejan sus productos con código. Entonces, esa vendría a ser como que la primer columna, la columna de izquierda. Él también va trabajando de izquierda a derecha y la izquierda es el pilar para él. Es un encabezado fundamental, al igual que el encabezado de la fila superior. Luego vamos a hacer clic en aceptar. Luego dice, seleccione los datos. A continuación, en el cuadro de referencia, haga clic en el botón contraer para reducir el panel. Aquí es cuando estamos ingresando las referencias. Haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar. Seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir del diálogo de la derecha para volver al cuadro del diálogo consolidar. Lo vamos a realizar. Y esos serían los pasos. Esa sería la teoría. Ahora nosotros nos vamos a dirigir a lo que es la plataforma. Son los pasos de consolidar. Así, en teoría, uno como que siente que, ay, eso cómo es. Pero ya vamos a realizarlo para que ustedes puedan ver que es fácil y nos va a ahorrar un trabajo y tiempo también. Vaya, solamente vamos a reproducir este video por si alguien no lo ha visto. Y así vamos a partir de este ejemplo. Me avisan, por favor, si se está compartiendo el audio del video. Cuando empiece a cargar. ¿Se escucha? Yo no escucho. No, yo no lo escucho. Se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar. ¿Me dicen si se escucha, por favor, ahora? Y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero,
las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El icono de consolidar datos se encuentra en la pestaña Datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso, yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el precio de los con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta Consolidar Datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar las diferentes series de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Bueno, nos dirigimos. Nos dirigimos al archivo Consolidar Datos. Bye. En este archivito nosotros tenemos las tres hojas, enero, febrero y marzo. Y en esta parte se ha creado una hoja que dice reporte de consolidado, porque nosotros queremos tener el total de las ventas de cada uno de los productos. Vamos a realizar el procedimiento. ¿Alguien me puede indicar qué debemos hacer ahora? Vamos a realizar esto primero para después pasar al siguiente ejercicio, que ya va a ser un poco más grande. ¿Alguien? ¿O lo menciono? Bueno, vamos a seleccionar aquí a Brenda. ¿Brenda nos puede ayudar? Según lo que vimos en el video, queremos sacar la suma de todas las ventas del mouse para enero, febrero y marzo. ¿Qué debemos hacer? Primero sería consolidar los datos.
Vaya, consolidar datos. Nos ubicamos en la celda donde vamos a querer el primer consolidado. Nos dirigimos a datos, luego al grupo de herramientas y nos vamos a consolidar. Muy bien. Ahora, ¿qué procede? Voy a eliminar estos valores que están para que no vayan a interferir. ¿Qué podemos hacer ahora? La función sería suma. Sí, correcto. Aquí ya la tenemos. Ya tenemos por defecto, suma es la primera, la principal que viene asignada. Ahora bien, ¿qué seguiría después? Sería seleccionar la referencia de los tres meses. Ok, vamos a seleccionar la referencia. Para eso nos ubicamos aquí donde dice referencia y podemos hacer clic en esta flechita. De esa manera se minimiza la ventana y nosotros podemos ir a la primer hoja, por ejemplo. Ahora vamos a seleccionar a mouse. Seleccionamos la venta de enero. Volvemos. Hacemos clic en el botoncito siempre. Y una vez tenemos aquí ya nuestra referencia, hacemos clic en agregar. Una vez hacemos clic en agregar, vamos a borrar lo que tenemos en referencia para agregar la segunda referencia. En este caso sería la de febrero. Hago clic en la pestaña de febrero y me dirijo a seleccionar la venta total para el primer producto. En este caso fue de 44. Hago clic en agregar. Ahora borro la referencia y selecciono la pestaña de marzo y tenemos que aquí vendimos 25. Hago clic en agregar y borro. Ahora, ¿qué haríamos? Según lo del video. Sería aceptar. Aceptar. Ok. Hacemos clic en aceptar y nos vamos automáticamente a la hoja que se llama reporte de consolidado. Como bien lo menciona el video, no podemos hacer el relleno porque no nos permite hacer ese tipo de operaciones. Tendríamos que hacerlo, como dice ahí, uno por uno, pero no tiene tanto chiste tampoco estar haciendo las operaciones una por una. Y si tuviéramos una base de datos gigante, nos vamos a tardar demasiado. ¿Qué podemos hacer? Nos ubicamos en la celda, repetimos el mismo procedimiento, consolidar. Ahora voy a borrar estas referencias para evitar problemas, para que no me vaya a dar algún conflicto y se vayan a revolver estos resultados, estos datos. Hago lo mismo, me voy a referencias y ahora selecciono enero. Como tengo el mismo número de productos, si se fijan, inicio en mouse y luego tenemos memoria USB como último, igual para los tres meses. Entonces, puedo seleccionar el rango. Una vez selecciono el rango para el mes de enero, hago clic en agregar. Ahora me voy a febrero y hago lo mismo. Vamos a tener cuidado siempre de ir borrando la referencia que aquí nos va quedando. Vuelvo a seleccionar el rango y hago clic en agregar. Borro la referencia y selecciono a marzo. Y ahora selecciono el rango y agregar. Borro la referencia. Ahora clic en aceptar. Miren. Aquí ya tenemos la suma de cada uno de los productos. Tenemos que verificar en realidad si esto está bien.
¿cómo lo vamos a hacer? Aquí nos dice que la suma total de los 3 meses fue de 182. ¿Alguien me puede ayudar sumando ahí, si tiene alguna calculadora a la mano? Solo para verificar datos. En el primero tenemos 44. Llevamos 44. En febrero tenemos 77 memorias USB. Y para marzo tenemos 61. ¿Alguien me puede dar el dato de esta suma? Sí, pega, 182. 182, pega. Entonces estamos muy bien. Vemos que nos ha funcionado y no vamos a ir uno por uno, porque se imagina que usted tenga un inventario de 100 productos, va a ir uno por uno. Entonces no tiene tanto chiste hacerlo ese tipo, aplicar la consolidación valor por valor. Bye. Ya tenemos este ejemplo. Vamos a cerrarlo y vamos a crear uno nuevo. Le vamos a decir guardar cambio. Vamos a construir algo así parecido a esto. Tenemos ventas para el año 2000, 2001, 2002. Aquí tenemos un consolidado de la suma de todas esas ventas. Tenemos un promedio de ventas, un máximo de ventas y un mínimo de ventas. Eso lo vamos a hacer paso a paso. Aquí tengo un archivo con vendedores. Perdón. Esta es mi lista de vendedores y yo quiero saber, bueno, en mi negocio o en el negocio en el cual yo trabajo, nos dedicamos a la venta y lo vamos a hacer por meses, lo vamos a hacer mensuales, enero, y lo vamos a hacer para el año, para que vean ustedes que vamos a trabajar con una tablita que es algo grande. Primero ya hice la lista de los meses. ¿Se recuerdan que la tabla que nosotros estamos trabajando debe de tener encabezados en la fila superior? Y también, en este caso, para mí, mis vendedores es un ID principal. A partir de acá es que nosotros vamos a estar monitoreando cuánto vendió Ileana Lara en enero, en febrero, hasta diciembre, y tal vez del año 2000. Luego vamos a hacer lo mismo para el año 2001 y para el año 2002. Pero primero lo vamos a hacer para este año y luego vamos a hacer un consolidado de varios años, asumiendo que nuestro negocio ya tiene bastante tiempo. Ahora bien, selecciono las celdas en donde yo voy a ingresar las ventas y me voy a formato condición, aquí al formato, le voy a aplicar que sea... A ver, más contabilidad del signo de dólar. Aquí está. Le voy a aplicar de un solo los bordes para que se vea un poco ordenado. Vamos a comenzar las ventas. A ella le voy a decir, ella vendió $2 en enero, por ejemplo. Y el otro vendió 4 y vamos a hacer este rango para llenar los datos más rápido. Ella vendió 5, en el otro vendió 10 y así. 25 y el otro vendió 50. Ah, 35, 45. 35. Aquí, por ejemplo, todos vendieron 100. En esta, ella no vendió nada. Lo vamos a dejar así. Tal vez estuvo fuera del trabajo todo ese mes. El otro, vamos a poner 5, 15. Vendió 200. El otro vendió...
En este me aprendieron lo mismo también. Bye. Este fue para el año 2000, por ejemplo. Aquí ya tenemos nuestra primer base. Ahora, para agilizar el paso, vamos a copiarla. A ver, mover o copiar. Crear copia. Y hago clic en aceptar. Este sería el año 2001. Creamos otra copia. Y ese sería el año 2002. Las ubicamos. Vaya. Otro detalle importante. A la hoja del año 2000 le voy a quitar algunos vendedores para que queden poquitos. Y así ustedes vean que aunque no tengamos tal vez el mismo valor en las listas, porque en unos puede ser que contratamos personal, en otra puede ser que se despidió personal, y conforme el tiempo la empresa fue creciendo, la empresa fue metiendo más productos, fue metiendo más vendedores, vamos a ver que con el consolidado no vamos a tener ningún problema al momento de sacar los totales. Aquí vamos a dejar de este acá. Eliminar. Aquí, acá, en catering. Ajá, así quedaría. Vale, para el año 2000 tuvimos pocos empleados, en el 2001 tuvimos un crecimiento considerable y al 2002 crecimos un poquito más. Vale, otro detalle es que a estos vendedores, por ejemplo, vamos a dejar vendedores así sin ventas, en blanco. Así como en el caso de Ileana, le vamos a quitar otro y a él también. Aquí se va a notar más, un poco más, el hecho de los consolidados para Esmeralda. Bueno, ya tenemos las tres hojitas. 1, 2, 3. Ahora nosotros queremos conocer cuáles son las ventas totales para el mes de enero para esta vendedora, para Ileana. Quiero ver las ventas totales, la suma de los 3 años. 1, 2, 3. Vamos a crear una nueva página, una nueva hoja para el consolidado. Le vamos a colocar el nombre de suma de ventas, por ejemplo. Vaya, ya tenemos la hoja. Dice que nos tenemos que colocar donde nosotros deseamos que aparezca nuestro consolidado. Ahora nos vamos a datos, luego a consolidar datos. ¿Alguien me puede indicar aquí cómo podemos hacer eso? Lo hacemos entre todos, así terminamos más rápido. Vaya, voy a hacer el primero. En este caso, me ubico en las referencias y en referencias me voy al año 2000. En el año 2000, no puedo acercar porque ya estoy trabajando. Bueno, me voy a ubicar en la celda donde dice vendedores. Ese es el encabezado de mi tabla. Ahora lo que voy a hacer es presionar Control Shift y la flechita de la derecha para que me termine de sombrear o seleccionar de vendedores a diciembre. Luego presiono sin soltar el control ni el shift, los mantengo presionados y ahora presiono la tecla hacia abajo, las teclas de direcciones, para que termine de sombrearme hasta Joana del Carmen. Una vez ya tengo seleccionada mi base de datos o mi matrix o mi rango, hago clic en agregar. Una vez la agrego, borro la referencia y ahora me dirijo al año 2001. Hago lo mismo. Me ubico en vendedores, presiono la tecla control, luego la
tecla Shift y luego la flecha derecha para que termine de llegar hasta diciembre y luego la flecha hacia abajo. Si se fijan, ya tengo bordeada toda la base de datos, toda mi tabla. Ahora hago clic en agregar. Ya está agregada. Borro la referencia y voy con la referencia del año 2002. Hago lo mismo. Me ubico en vendedores. Control Shift, flecha derecha y flecha hacia abajo. Y la agrego. Ahora bien, dice usar rótulos en. Yo tengo rótulos en la fila superior. ¿Por qué? Porque ahí tengo el encabezado que dice vendedores, tengo enero y tengo febrero. Entonces marco fila superior. ¿De quién? De mis vendedores. ¿Y en qué columna están? En la columna izquierda. Si ahí tuviese código de producto, la tengo que marcar. Ahora bien, ya que tengo listo esto, bueno, como aquí ya la agregué, puedo borrarla. Borro la referencia, la que tenía ahí, la que acabo de agregar. Ahora hago clic en aceptar. Vale, miren. Amplío la celdita de los nombres para que se vea mejor. La columna. Amplío la columna. Y aquí, en este consolidado, él me agregó a todos mis vendedores. Si se fijan, no solo me agregó los del 2000, porque los del 2000 llegan hasta Joana. De Ileana a Joana. Me voy a sumas, al consolidado, Ileana, Joana. ¿Ve? De aquí para abajo iniciaba el segundo año y más abajito el tercer año. Entonces, él nos va sumando, nos va agregando, nos va haciendo la suma de todos los vendedores que nosotros tuvimos a lo largo de esos años. Ahora bien, ¿qué pasó con los vendedores que no vendieron en cierto tiempo? Miren, estoy en las sumas y aquí yo tengo que Esmeralda Guadalupe. Ah, ella no vendió en enero, ella solo vendió en febrero, en marzo, abril, mayo no vendió, junio, julio, agosto, septiembre, octubre no vendió. Vamos a verificar si eso es verdad. Nos dirigimos al año 2000. Ah, en el 2000 ella no estaba. Verificamos el 2001. Tampoco estaba acá. Ah, ella se incorporó en el año 2002. Vemos. Y sí, aquí tenemos Esmeralda Guadalupe. Y en efecto, ella no vendió. Solo vendió en febrero. A marzo. Abril, en mayo tampoco, y en octubre, que es lo que aquí nos está apareciendo reflejado. Vemos que el consolidado funciona perfectamente bien. Tenemos a Ileana, miren, para enero, ella vendió. Vendió dos en enero. En el siguiente año, ella no vendió nada. Y en el otro, tiene que vendió dos. Bien raro. Ahí está. Ella vendió cuatro. Dos y dos. Dos en el 2000 y dos en el 2002 y en el 2001 no vendió nada. Vemos que nuestro consolidado funciona perfecto. Hasta aquí nosotros lo único que hemos hecho es sacar el total de ventas de todos los vendedores. Esto lo podemos hacer manual. Sí, lo podemos hacer manual en cada una de las hojas, pero tendríamos que sacar primero el total de ventas para enero, sumar lo del 2000, 2001, 2002, con una función, siempre con fórmula. Pero aquí ya lo tenemos para todos los empleados. Ahora le voy a aplicar aquí los bordes. Todos los bordes. Esta fue la función suma. Ahora yo quiero conocer las ventas más altas de cada vendedor. Entonces a mi hoja le voy a colocar ventas altas o ventas altas. Aquí el nombre puede variar.
Bueno, me ubico en la celda donde yo quiero que inicie mi consolidado. A partir de esta celda se va a insertar todo el consolidado que yo voy a llamar ahorita. Vaya, ahora, ¿alguien me puede ayudar, por favor, a realizar este consolidado para las ventas máximas? Quiero conocer en qué mes vendió más, tal vez todos los vendedores. ¿O alguien en especial? Dígame. ¿Estamos todos por acá? Sí, yo le ayudo, ingeniera. Ok, muchas gracias. Veamos. Primero sería irnos a la parte de consolidar. Ok, vamos a consolidar. Y en función, creo que ahí sí cambiaría, no sería suma, sino que máximo. Max, vamos a poner el max, el máximo, que este es el max. Sí. Ok. Luego, bueno, para a ver, no sé si entendí muy bien la parte anterior de cómo hacer toda la tabla de una sola vez, pero sería primero irnos a la, bueno, en referencias, en la pestaña de 2000, seleccionar toda la tabla, desde vendedor hasta diciembre, toda la tablita. Ok, lo podemos hacer. Ajá, así lo podemos hacer. Seleccionarlo así todo o así como les dije. En este caso, la tabla está pequeña, no hay ningún problema, pero cuando ya tenemos tablas más grandes, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la primer celda y en la primer celdita de la tabla, presionamos la tecla Control, la tecla Shift y la tecla de la derecha para que se desplace a toda su derecha y llegue hasta diciembre y luego la flechita hacia abajo para que abarque todo. Ahora sí, una vez tenemos... Sí, luego sería agregar. Agregar. Muy bien. Y sería lo mismo para la pestaña de 2001 y 2002. Siempre seleccionar toda la tabla y agregar. Ok, perfecto. Ahora borramos la referencia, porque si se fijan siempre queda marcadita ahí. Y comenzamos a seleccionar todo. Lo agregamos, borramos y nos vamos a la siguiente. Seleccionamos la primera celda, control shift, derecha hacia abajo y agregar. Borramos, ahora sí, ¿qué serían los demás? Sería también la pestaña del 2002. Ya está, ya tenemos la del 2000. La del 2001 y la del 2002. Ah, perdón, es que acá me parece con un poco de retraso entonces la imagen. Sí. Y sería de seleccionar en donde dice usar rótulos en fila superior y columna izquierda. Ok, muy bien. Y ya por último, hacemos clic en aceptar. Aceptar. Ok, correcto. Vale, miren. Aquí tenemos ya las ventas más altas de cada uno de ellos. Sin necesidad de estar aplicando la función max a cada vendedor. Vaya. Ventas, las ventas más altas. Tenemos que para Ileana, en este caso, Ileana en el 2000 tuvo $2, en el 2001 no vendió y en el 2000 fue también de $2. Entonces esa fue su máxima, esa fue su venta más alta. Vamos a ver para Ángel Vladimir. En la primera, en el 2000, él no estaba en la empresa. ¿Ve? Vemos el número 2, Ángel, creo que tampoco está aquí. Ángel es de los últimos. Ajá, aquí está. Aquí estoy. Y ahí está también. Vaya, aquí está. Él entró en el año 2002 y su venta fue de 52. Y por eso a él solo me le aparece esa venta. Esa fue su máximo. Vamos a ver a Rudy. Rudy sí tiene que estar en los 3 años. Rudy en el primero tiene 6.
en el 2001. Rudy tiene 6 también. Ah, y acá también tiene 6. Vale, entonces a él también le va, tiene que tener un 6. Aquí donde nosotros vemos aquí, esta, por ejemplo, Iliana. Las ventas altas de junio. Vamos a ver Iliana de junio en el primero. Lo vendió en el 2000. Ay, tampoco, la dejamos en blanco. Y aquí también. Bueno, pero con la parte de abajo, aquí podemos ver que sí funciona perfectamente. Y así como hemos aplicado la de suma, podemos sacar las ventas máximas, las ventas mínimas, podemos sacar el promedio de ventas de cada uno. Ahora bien, quiero que hagamos un consolidado de 2 libros. Voy a guardar los cambios en este. A este le vamos a colocar, bueno, él ya tiene su nombre que dice vendedores. Lo voy a cerrar. Y este mismo lo voy a duplicar para ahorrarnos tiempo. Y solamente le voy a cambiar el nombre. Le voy a este le voy a colocar vendedores parte 2. Ahora bien, abrimos los 2 archivos. Eso sí, los 2 archivos tienen que estar abiertos. Si no, no vamos a poder aplicar la consolidación. Bien, aquí tenemos ya. Tenemos los 2 libros. Aquí. Así los podemos apreciar mejor. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Aquí se supone que en este libro son otros años los que vamos a estar evaluando. Tenemos 2002, este sería el 2003. Por ejemplo, el otro sería el 2004 y el otro 2005. Bien. Estos consolidados en vendedores, en parte 2 vamos a eliminar el consolidado de sumas y el de ventas para evitar confusión. Aquí me equivoqué yo en la explicación. No. Ay, sí. Bueno, aquí me equivoqué yo al eliminarla. Las eliminé del que no era. Pero bueno. Aquí dejé las que iba a... No me percaté, me fui de un solo. Pero ya tiene solución esto. Ahorita las estoy moviendo. Que mi error fue cambiarle el nombre a las hojas. Eso fue mi error. Ya me percaté de mi error. Me confundí. Vendedores es el original. Este es el que se va a llamar. A la parte 2 era que le iba a cambiar. El año 2003, 2004
y 2005. Vaya, ahora sí, ya solucioné mi error. Mi libro original es este que dice Vendedores. Este es mi libro original. Y esta es la segunda parte del libro. En esta otra parte tengo desde el 2003, 2004 y 2005. Ahora, en este año yo voy a crear el consolidado. Y voy a crear, voy a sumar las ventas de todas esas hojas, de todos esos años. Me ubico en esta celda y ahora me voy a datos. Bueno, lo voy a maximizar mejor. Consolidar datos. Como la función es suma, ahí me quedo y ahora voy a seleccionar los primeros. Me voy a dirigir al libro donde están los primeros años, que es Vendedores. Aquí yo tengo el año 2000, selecciono toda la base. Control Shift derecho aquí. Agregar. Ahí ya tengo mi primer referencia. Me dirijo a la hoja número 2, que sería el 2001. El mismo procedimiento de seleccionar. Ahora hago clic en agregar. Borro y me dirijo a la hoja 3. Y hago clic en agregar. Borro. Ahora, como yo ya agregué las hojas que tenía en el otro libro, ahora voy con las que tengo en el libro. En el libro en el cual me encuentro. ¿Qué año seguiría? Ya tengo el año 2000, 2001, 2002. Ahora voy con el año 2003. Agregar. Agregar. Y voy con el último año. Control Shift. Agregar. Y ya está. Vemos cuántas referencias tenemos. Tenemos las primeras, a ver, las primeras tres. 2003, 4, 5 y las primeras. Ahora le voy a habilitar fila superior y columna izquierda. Hago clic en aceptar. Y así obtengo el consolidado de dos libros. Sacando la suma. Miren, aquí ya tengo que ella tiene un total de 8. Porque tenía un total de 4, ¿se recuerdan? Aquí, ¿ves? Ella tiene 4. Y como estamos duplicando el libro, y como mantenemos los mismos valores, por eso nos daría, por eso nos da 8. Ahí comprobamos que está perfecto. Así es que eso sería todo. Así estaríamos consolidando una base de datos. Hasta ahí llegaríamos. Con esto estamos finalizando la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna preguntita que la resolvamos rapidito? Por mi parte todo claro, ingeniera. Perfecto, muy bien. Si no, entonces siempre el día de mañana hoy por la noche trato de subir la clase y así ustedes la pueden ver mañana. Si no, cualquier duda, pues me pueden escribir. Así es que, bueno, finalizamos entonces. Muchas gracias y por favor ingresen a la plataforma. Ahora nosotros ya vimos los 4 temas de la semana, entonces ya creo que no importaría tanto en qué orden están. Creo que todavía no lo han arreglado, así es que mejor resolvamos los test y así nuestro progreso va quedando ahí toda la evidencia. Y no nos va comiendo el... Perdón, ingeniera, solo una cosa. Fíjese que estaba revisando para la sesión de ahora y no me aparecía ningún laboratorio. No le aparecía nada. Bueno. Voy a pasar el reporte otra vez a ver qué me resuelve.
yo le voy a estar escribiendo al grupo si ellos me dicen algo, ¿ok? De acuerdo, ingeniera, gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes y, como les digo, trabajar en plataforma. Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Feliz ingeniero. Semana. Buenas noches. Feliz, feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Una pregunta.